equilibrio es una forma de trabajo. ¿Okay? Bueno, vamos a ir hoy, como nosotros sabemos el bastón, puede ser que mañana venga otra persona con el estilo de manejar bastones y de otra forma, pues siempre lo hacemos. Nosotros enseñamos desde nuestro punto de vista. No es el único, hay un montón, las artes marciales son diferentes, van cambiando y hay diferentes modalidades o diferentes aplicaciones. La primera explicación que quiero decir es, nosotros llamamos el bastón a lo que sería un puño de distancia. ¿Está bien? Y esto tiene que ver con dos cosas, que es el si yo agarro desde acá y yo llego a chocar el bastón, posiblemente, a lo largo de si tiene esto, yo tiro el bastón. Si tiene el bastón, tiene desventaja porque está teniendo por impacto. Entonces agarramos la que además, cuando entramos en una distancia, ¿verdad? O mediana, ¿está bien? Yo ya puedo entrar porque es en un golpe. Este golpe se llama puño. ¿Está bien? Que me sirve tanto para golpear, como me sirve a mí también para hacer tomas, o una toma de acá que es una misa. Y eso lo vamos a ver ahora en el tema de defensa. ¿Ok? ¿Se entendió? Entonces, agarramos el bastón a un puño. ¿Está bien? Los golpes básicos, lo voy a enseñar todos los golpes básicos. Hay más, los cuatro básicos. Esto se llama ángulo 1, que me da la diagonal hacia abajo. Ángulo 2, lo voy a poner al otro lado. Ángulo 3 y ángulo 4. ¿Está bien? También podemos poner este ángulo, que se llama un 8, que depende de eso. O sea, básicamente con otros 5 o 4, si quieren hacerlo, no sé qué. Ustedes ya estarían en condiciones para el mismo punto de vista como para poder enfrentarse a algo. ¿Está bien? ¿No? Entonces vamos a hacerlo, así le entramos en calor. Una pregunta. Sí. Ustedes definen como ángulo 1, ese a cualquier altura. Este a cualquier altura es ángulo 1. Vale, no. Entonces ángulo 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo me voy a mirar la relación con nosotros. ¿Conviene trabajar con el? Sí, siempre, eso lo vamos a hacer, pero siempre hacemos con ambas manos. ¿Por qué? Porque nos rompieron la mano, tenemos que seguir peleando. Obviamente, no van a dar la misma destreza. Ustedes son derechos que van a tirar eso, pero sí se van a poder defender. La idea es siempre se hace con ambas manos. ¿Ok? Entonces, no voy a venir acá, dirigimos. ¿Eh? Por favor, que empiece el cano, dirigir acá el cano y lo vamos a hacer. Entonces cuando él me ataca,
Despacio, si lo ven. Yo lo de acá, giro la muñeca y pego y el compañero bloquea. Con lo cual estamos sacando un bloqueo y al instante contraataque. Obviamente, si yo estoy peleando en la calle con un palo y me meter acá, el contraataque va a ir, ¿tá?, pegado a la mano. ¿Por qué? Porque mi objetivo es romper la mano. Ahora vamos a hacer una cosa más fuerte. Vamos a ver el punto de jiu-jitsu y después vamos a ver el de Funky Snake, que es cómo se, para el tema, cómo se explica la rotura de la mano. Hagan este ejercicio. Vamos, Claudio. Nos va a tener una pareja. Thank you.
Vamos a meter acá, estimar, salir, pasar a la guardia de una. Ya levantar y tirar. ¿Ok? Lo que vamos a hacer directamente, realmente cuando están pegados, es meter un lance, que lo vamos a meter en la terminación de subo un montón, pero generalmente vamos a meter abajo con el judo y la de la ropa y la solapa. ¿Está bien? Yo en este caso no lo voy a agarrar porque es más cáltico. Lo que voy a pasar es jugando acá, el control de dónde axilar, clavándolo bien con la mano y llevándolo para abajo. Si él pisa para abajo, lo que hace es que la cabeza se le va para acá. Yo voy a usar esa facilidad a mi favor. Entonces, siempre a la hora de caer, lo que tiene el recaudo de hombre es poder caer bien. Imagínense que esto, si lo hacen en la calle, lo están llevando abajo. Entonces, lo primero que vamos a hacer es un informe. Lo voy a agarrar de acá, tomándole el cuello. Voy a salir de acá, sal. Caigo acá y lo que voy a hacer es guardia lateral, tapando con toda capacidad en pelvis, apoyándolo, cerrando para que no me pegue el puño en la cara. Y lo voy a hacer con toda acá, llave del triángulo del pie y si levanto un poquito, al toque. ¿Entendió? Entonces, de vuelta, lo que vamos a hacer es un lance, es algo efectivo, si es niño o bien, en todo modo, lo que yo voy a hacer es estar a la parte de la muñeca, a mí no puede pegar, nosotros lo echamos de pegar acá, nos gusta que nos pegue. Entonces, vamos a ir para adelante, siempre no vamos para acá, vamos para adelante. Entonces, yo me voy a comer piña, pero lo voy a tener que cerrar en algún momento, para acá, meter el lance. Thank you.
caminó, corto, porque cuando caminó, yo tengo que usar, mira, no, la base, él me pisó, caminaba. Otra cosa, chicos, cuando meten el pie en la mano, acuérdense de cerrar el pie.
me meto con Kimura, mano por abajo, agarro mi muni y la llevo al río Ben. Y la pega pega. Chicos, le vamos a mostrar ahora una técnica, ya está en el piso. Vamos a practicar tres asfixias con bastón. Lo primero que tengo que hacer es controlar el bastón del que está arriba. Pues si yo me focalizo en la asfixia, ¿qué va a pasar? Me va a pegar. Es un error muy típico, no concentrarse en el arma. Primero lo que tengo que hacer es inmovilizar el arma. Una vez con el arma inmovilizada, paso el bastón por acá. ¿Está bien? El puño, el famoso puño. De acá a la carótida. Y ahí se hace una asfixia. Acá me da el guardo para hacer una palanca y ahí lo afixo. ¿Está bien? ¿Se entendió? Entonces tiro carro el bastón con un compañero abajo, puño, eso primero controlo acá, luego te has controlado esto, porque inclusive yo podría llegar a pegar con puño y todo, pero yo tengo que tener controlado para que no se ponga el bastón. Y acá pasa acá, ¿ves? Se pone acá sobre la rápida y acá se hace una tabla. Hagan con cuidado, porque es una asfixia muy buena.
patada, sale foto. ¿Está bien? Desde lo cual, puño, codo, ¿está bien? Sigue hasta el piso. ¿Está bien? Eso fue corta y espacio. ¿Está bien? Puedo soltar un poquito de espacio para que se dé una pelea, para que tengan una idea. Para que se le ponga una patada y todo. Sí, que te lo más, no me lo digo, no me lo digo, no me lo imagínate que él hace con él, un poquito de tiro. Y lo que le hace la enseña él. Ahora Frank, la otra técnica más. Ya por luego va a dejar. Pues, todo se lo vale, todo. Todo me lo vale. Good one.